En los Andes del Perú, aún se mantiene viva la herencia cultural de los primeros pobladores de estas latitudes. A pesar de que los colonizadores prohibieron sus costumbres, el chacu vive y es una práctica cultural que rescata las técnicas preincas de manejo sostenible de la vicuña. Provincia San Antonio de Putina, a la que ahora se llega a través de una carretera asfaltada, es privilegiada de poseer 14 comités conservacionistas de vicuñas de la región que la ubican con la mayor cantidad de cabezas de este camélido a nivel regional y segundo en el Perú. Chacu, en la actualidad, es practicado anualmente en los comités de vicuñas de la multicomunal Picotani, Cambría, Comunidad Picotani, Bellavista, Tarucani, Llancacagua, Multicomunal Calacala, Mayapuncu, Trapiche, Peña Azul, Chuquine, Ananea, Buenos Aires, Aciruni Andamarca y Toma. Los organizadores de la actividad previo al gran arreo recepcionan a turistas y lugareños de una manera muy peculiar. Luego de una breve pero solemne ceremonia de permiso a la Pachamama, los cientos de participantes inician su desplazamiento hacia las escarpadas colinas para cumplir con el arreo de la Reina de los Andes. Pobladores y visitantes forman un cordón humano que cierra el espacio existente entre los alambrados. El grito de Chacu, Chacu va llenando el horizonte de la puna, formando una cadena en eslabones de manos ásperas que serpentea indestructiblemente en los descoloridos mechones de Ichu. Con los ojos entrecerrados, las vicuñas corren despavoridas en desconcierto y con miedo. Temen al encierro, porque ellas nacieron para ser libres y ser las reinas de las pampas infinitas. Se repite este ritual para capturarlas, esquilarlas y luego dejarlas en libertad. El tiempo que toma acorralar y hacer el acto simbólico del inicio del chacu demora aproximadamente 3 horas. A este ritual acuden empresarios, autoridades, turistas y gran cantidad de propios y extraños. En la manga de esquila se escoge un par de vicuñas jóvenes para desarrollar el tradicional matrimonio de este camélido, teniendo como padrino a algún invitado especial. Durante la ceremonia de las vicuñas contrayentes, los organizadores hacen una pequeña incisión en la oreja, de manera que su sangre llena el jero. Aprovechando esta sangre mezclada con vino, los comuneros colocan una marca en cada rostro de los participantes, a la que la llaman el cancachu, culminándose así la reciprocidad entre el fruto de la Pachamama y quienes participan de esta ancestral tradición. Mientras tanto, al interior de las mangas se clasifican a las vicuñas aptas para la esquila, obteniéndose de esta manera su valiosa fibra, liberándola posteriormente sin poner en riesgo la vida de este valioso recurso natural.
La vicuña es nuestro patrimonio nacional, emblema patrio. Cada peruano porta en su documento nacional de identidad la imagen de la vicuña. Por eso su conservación es nuestro deber. Y no pierda la oportunidad de disfrutar los variados recursos turísticos que ofrece a usted la provincia de San Antonio de Putina. Visite ahora, los esperamos. Kausanki, munakuskai chaska nyawi. Nyawi pis kuinki. Karunchani chay pachapis, kutimosakse hangraiku. Wefai!